¿Qué hule? ¿Me estaba siguiendo? No. Entonces, ¿cómo supiste que estoy aquí? Porque yo lo sé todo, morra. ¿Por qué no me sirves un tequila? Claro, güerito chulo. Pero ya veo que no te cansas, ¿eh? Pues yo vivo cansado, pero no paro y siempre ando bien armado. Oye, ¿no dejamos algo pendiente tú y yo? Pues claro, pero tú siempre andas muy ocupado, pero yo aquí estoy bien puesta. ¿Qué tan puesta? Pues tú ya sabes, papi, si ya me conoces. Entiendo que has tenido que lidiar con mucha muerte. Pero la importancia de la vida, ¿dónde queda? Que para mí la vida no ha sido un parque de diversiones, Diego. Eres apasionada, Rutila. Y con esa misma intensidad te estás aventando al vacío. Tú no eres de las que se deja atrapar por cualquier cosa. Atrás de esos ojos hay un mundo que puede ser muy bonito. Nunca pensaste ser abogada. Porque eres muy buena para estar juzgando. No te estoy juzgando. Simplemente no quiero que te sigas envenenando. ¿Envenenando? Pero eso es lo que haces tú con la gente, ¿no? Por eso estás aquí. Para aprender de mi papá. Para vender coca. Gobernar el mundo. Manejar las piezas a su gusto. No te martirices con eso, porque eso no te va a ayudar a cambiar lo que viviste ni a salir del hoyo. Échale ganas, Rutila. ¿Sabes cuántas veces al día me tengo que repetir eso? Muchas. Porque eres una mujer inteligente, valiente, profunda y hermosa como tú sola. Al menos aprendiste cómo halagar a una mujer. Exacto. Eso es lo que eres. Una mujer con todas tus letras. No te preocupes, Marina, que esta vez nos protegemos. Pues si no es necesario. Desde el aborto, ya soy estéril. Ah, bueno. Entonces de eso no nos preocupamos. Más rico, ¿no? Muy rico, como te gusta. Intenté buscarte, pero después ya me di por vencida. No soy esa inocente que tú conociste. Me ves como si fuera tu medicina. No, que me resaltan muerto, no, mamacita. ¿Dónde quieres empezar? En mi boca. Por mis piernas. ¿Dónde las quieres? Explícame cómo. Apenas si me conoces. Porque me traes como mujer. Porque hay muchas cosas de ti que se me antojan. Pero luego me dan ganas de verte. De tenerte cerca. Pero sobre todo es sentirte. No. Te estás aprovechando de mi debilidad, Diego. No, yo no me estoy aprovechando de nada. Y si así lo estás viendo, discúlpame. Pero no tiene nada que ver con eso. No. Más bien tiene que ver con que seguramente tienes las hormonas alteradas para tu edad. Ay, por favor, ni que fueras una ruca. Diego, te llevo unos años. Bueno, ya que lo dices, sí, ya se ve que andas manejando el agua, ¿eh? Es en serio. Pero gracias por el sermón, padrecito. Ahora me vas a decir que no te gustó. Nada más para llevarme a la contraria. Está bien. Pero aquí estoy para cuando me necesites.
Y yo sé que te gustó ese beso. Chao, chao. Qué chiquito es el mundo. No, si me acuerdo bien de cada centímetro de tu cuerpo. Yo también me acuerdo de lo tuyo. Solo que ahora eres más mujer, mamacita. No me imaginaba esta sorpresa, mamacita. Oye, ¿cómo sucede que conociste a mi hija, la Rutila? Después del sexo hablas de tu hija, qué raro eres. Pues sí, soy muy raro. Tu hija me salvó. Esa güera tiene un corazón de oro. A pesar de que lo tiene bien agujereado. Una cosa que se ve que tú no sabes manejar muy bien. Apenas abro la boca y me acusas de mal padre. Mi hija no necesita que la defienda. Y menos de mí. Yo siempre la voy a defender. Contra quien sea. No la maltrates, ella te adora, abuelito chulo. Date por bien servido. Mira, vato. Si esto se pone más canijo, vamos a tener que ponernos bien truchas. Así que vete checando eso de las granadas, las bazucas. Todo lo que se ocupe, vato. Simón, esperemos que no sea necesario, homie. Pero si no nos queda de otra, le damos con todo. Nomás que ahorita no hay que adelantarnos, güey. Tenemos que descansar. Eso, homie. Descansar. Relajar los sesos. ¿Pero dónde o qué? Pues, ¿cómo dónde? En la casa de mi jefe, que es nuestra también. Además, esos camotes hay que seguirles midiendo el agua todo el tiempo, güey. No creo que sea buena idea, homie. Pues que nos hayamos ido para ti, güey, no quiere decir que nos abran de ahí, o sea. No debería. Pero con la broncota que traes con tu jefe, la verdad es que ya no sé. A mí mi jefe no me dijo que no volviera. Así que echo un fonazo al cantón a ver qué perro está cuidando ahí. Que nos arreglen todo para llegar. Deberíamos de traernos a Victoria y al Catrasca. Esos vatos son bien buenos para los fierros. Mel, vato. Esto no lo tenemos que rifar tú y yo solitos y con lo que tengamos. Así que hágame caso. Echa el funazo. Ahorita caemos. Chale. Aurelio, no sé si vayas a escuchar este mensaje. Es el cuarto que te mando. Por favor, Aurelio, te lo suplico. No le hagas nada a Bernardo. Él no tiene nada que ver en todo esto. ¿Estás bien? No, no estoy bien. No estoy bien, Carla. No se puede vivir en medio de este terror, ¿sabes? Estás tranquilamente en tu casa y te sacan para restregarte la muerte en la cara. ¿Qué quería Aurelio? ¿Qué quería? Que dejara en paz a Manzano. ¿Cómo ves? Seguramente ya lo tiene en su nómina. Bueno, sabíamos que Manzano no es de fiar y ya con esto está clarísimo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacerle caso, Aurelio? ¿Vas a dejar de investigar a Manzano? Bueno, le dije que Manzano podría ser el causante de la desaparición de Guillermo. Bueno, en realidad no estamos seguros de que Colón esté desaparecido. Bueno, pero funcionó. Al parecer Guillermo le importa y hasta pruebas me pidió. ¿Y sabes algo? Yo tengo el presentimiento de que eso podría ser así. Solo lo tengo que probar. Los dos, porque tú me vas a ayudar. ¿Y qué va a hacer Aurelio si conseguimos esas pruebas? No sé qué vaya a hacer ese delincuente, Carla. Pero tú y yo lo podemos enjuiciar y hacer que pague si es culpable. ¿Me vas a ayudar?
¿Qué pasó? Te desperté, Oga. Casi. Tengo que descansar porque mañana puede ser un día muy pesado. Andas como loquita con eso de que te dan la secretaria, ese es Mara. El término loquita no me encanta. Ay, ay, ay. Desde que me salí de tus piernas, como que nada de lo que digo te gusta, ¿eh? Pero bueno, pues yo nomás quería saber cómo estabas. Voy a pensar que me quieres un poquito, ¿eh? ¿Quién dijo que no? Pero irá, mejor te dejo descansar y mañana te echo un fonazo. Aunque quién sabe, igual y ni me contestas y ya eres del gabinete de Gómez Labrador. Uno nunca sabe. Ya nomás por poco y no llegan, se nos está petateando este. Dale eso. ¿Está limpio? Limpio, don Ricardo. Qué bueno que vino, doctor. Ya lo estamos esperando. ¿Desde cuándo está así? A ver, le voy a explicar. Todo parecía normal, pero siempre se quejaba del dolor. Eso que dice del dolor es normal. Pues con lo que le pasó, estoy preguntando si trae algo más grave para que me trajeran de urgencia. ¡Esto es una urgencia, doc! ¡Se nos está desangrando!